Mis queridos peregrinos, antes de iniciar la celebración de la Eucaristía en este santuario maravilloso de San Pedro in Gallicantú, quiero que vean dónde estamos celebrando la Eucaristía. Allá ese monte que se ve en el fondo es el Monte de los Olivos. Se alcanza a ver muy poquito de Getsemaní. Luego, ese camino desde allá hasta acá es el que hizo Jesús la noche del Jueves Santo. Aquí arriba, muy cerquita, está el cenáculo. Salió del cenáculo, fue a Getsemaní, hizo la oración en Getsemaní. Ahí lo apresaron, le trajeron a la casa del sumo sacerdote. Ahí está la explanada del templo, ya estuvimos ahí, se ve la mezquita dorada, para que tengan un panorama, aunque sea sencillo, de Jerusalén, la parte sur y sureste de Jerusalén. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tu pasión y tu cruz nos reconcilien con el Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tu sufrimiento y tu angustia renueven nuestra fe. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús,
tu victoria sobre la muerte nos asegure la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, para testimoniar su amor, tu Hijo no ha vacilado en convertirse en el siervo sufriente. Él fue despreciado, arrestado y encarcelado, pero eran nuestros sufrimientos los que Él cargaba. Porque Él se despojó de sí mismo hasta la muerte, Él ha borrado nuestros pecados y nos ha obtenido el perdón. Convierte nuestro egoísmo en amor a los demás. Ayúdanos a vivir en medio del mundo que tú nos has dado, que sepamos transformar el odio en amor, el conflicto en paz, el desánimo en esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongarán sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre sin tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan suerte a mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su presencia,
se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios exaltó sobre todo y le concedió el nombre, nombre de todos de nombre, nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se dobló en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por nosotros Cristo se hizo obediente, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que decir? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados peregrinos, estamos en el lugar donde Jesucristo sufrió el juicio a manos del Sanedrín, a manos de su pueblo, a manos de sus líderes religiosos, del sumo sacerdote. Y acabamos de escuchar la excusa que presentaron con testimonios falsos y discordantes. Este dice o dijo que destruyeran el templo y en 3 días él lo iba a reconstruir. Hace algunos días fuimos al templo con ustedes y vimos a Jesús, perdónenme la expresión, hecho un energúmeno, sacando a latigazos a los vendedores, derribando las mesas de los cambistas, molesto, enojado. Y allí 2 frases de la Sagrada Escritura nos explicaban la actitud de Jesús. El celo por tu casa me consume. Jesús encarna el celo por la casa de Dios, por el honor de Dios, por la bondad de Dios, por la sabiduría de Dios. Y por eso tuvo esa actitud
que de algún modo nos parece tan contraria a la bondad, al amor, a la paciencia, a la humildad de Jesús. Pues bien, dijimos ahí que ese templo que Jesús defiende tan vigorosa y tan valientemente era nuestra alma. Lo que no pensábamos siquiera es que Jesús se iba a fundir con nuestra alma, o mejor, iba a fundir nuestra alma y nuestra vida y nuestra persona y nuestra humanidad con Él. Y entonces, en aquella ocasión, nos dijo el evangelista San Juan, cuando resucitó de entre los muertos, entendieron que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Pero ahora vemos el templo del cuerpo de Cristo en su vida terrena, lo vemos prostrado, dolido, pisoteado, humillado, desgarrado. Baste de ejemplo la última línea que acabamos de leer. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Queridos hermanos, esa humanidad de Cristo, sacrosanta humanidad de Cristo, es también nuestra humanidad. Cristo quiso sufrir por nosotros, por nuestro bien, por nuestra salvación, por nuestra sanación, por nuestra curación de alma y de cuerpo. La pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Hoy y mañana estamos anclados en la pasión de Cristo y vamos a verlo sufrir, el siervo doliente, como lo llama la Sagrada Escritura, para ver hasta qué punto se solidarizó con nosotros, sufrió con nosotros, se cayó al fondo del abismo por nosotros y con nosotros. Pero la pasión de Cristo, queridos hermanos, es solo una parte de un todo. No podemos ni imaginar la pasión de Cristo sin la resurrección. Y no podemos imaginar la resurrección sin la pasión. Y todo este conjunto de la vida de Jesús que sana el mundo y lo sana de raíz y lo transforma y le hace la justicia de Dios, es lo que llamamos el misterio pascual de Cristo. Y por este misterio pascual, queridos hermanos, nosotros morimos en Cristo y resucitamos con Él. Y por este misterio pascual, queridos hermanos, tus sufrimientos tienen valor. Y por este misterio pascual, Jesús te perdona a ti y perdona al que te agredió si se arrepiente con humildad, porque Dios nos quiere a todos en el cielo reconciliados, perdonándonos unos a otros y perdonados por Dios, reconciliados con Dios. Cristo es nuestra reconciliación. Eso dice a San Pablo en otro lugar, dejaos reconciliar con Cristo, nos ha hecho a nosotros ministros de la reconciliación. Queridos hermanos, vamos ya haciendo una peregrinación intensa. Hemos entrado en el Evangelio hoy por otro lado, por otro ángulo, no por la belleza de los misterios, la belleza de la persona de Cristo, de la Santísima Virgen, de los apóstoles, de la Iglesia, sino del por qué toda esa belleza que fue dar la vida por nosotros. Los padres de la Iglesia primitiva, la teología antigua, formularon esto en una frase maravillosa. Todo lo que Jesús llevó a la pasión lo asumió de nuestra naturaleza. Se hizo hombre como nosotros en todo menos en el pecado. Y por eso lo redimió todo.
tu humanidad herida, tus dolores, tus sufrimientos, tus oscuridades, tus lágrimas están redimidas, son preciosas en Cristo si se las ofreces, si se las pones en sus manos con confianza. Él las lleva a la cruz y en la cruz las ofrece al Padre y desde la cruz resucitan. Y por eso, queridos hermanos, de muchas heridas y de muchos dolores y de muchas incomprensiones y de muchas noches oscuras en toda la historia de la humanidad han surgido amaneceres maravillosos, obras espléndidas, testimonios preciosos, edificantes. Tu cruz, la tuya, la que solo tú conoces, la que has escrito en estos días, por la que has llorado estos días, esa cruz, en esa cruz está Cristo. Y si no ha estado hasta el día de hoy, pon a Cristo. Cristo quiere estar en tu cruz. Tu cruz es la de Él es la tuya. Es lo que acabamos de leer en esta maravillosa carta de Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No se quedó tranquilo en su divinidad. Aquí estoy feliz, el mundo allá abajo, que se hagan garras, no me importa. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero no acaba ahí. La historia no acaba ahí. Eso es lo maravilloso. Queridos hermanos, hoy, como les dije al inicio, estamos tocando fondo. Toquemos fondo con Cristo. Abracémonos a Cristo ahí en el fondo de esa mazmorra asquerosa. Pero no acaba todo allí. Por eso, dice San Pablo, por todos esos sufrimientos, por todo eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, este debe ser el final de nuestra peregrinación. Todavía tenemos etapas, tenemos un camino que hacer, pero ya tocamos fondo, ahora comenzamos a subir. Ahora comenzamos a ver, ahora comenzamos a alargar el horizonte. Si habíamos llegado hasta ahí, probablemente sin Cristo, dolidos, peleados con Dios, peleados con Cristo, ahí lo encontramos solidario, hermano nuestro, sufriendo como yo, conmigo. Y desde ahí Dios lo va a exaltar y me va a exaltar también a mí. Por su gracia, por la acción de Dios, por el Espíritu Santo, por la santidad de la Iglesia, por su palabra sacrosanta, su sabiduría, su amor, su perdón. Queridos hermanos, repito, llegamos a la pasión. Mañana vamos a seguir en la pasión, vamos a ir al Calvario, vamos a crucificarnos con Cristo. Ahí vamos a dejar clavados tus dolores y heridas, allí, para que luego resuciten con Cristo y tengan una nueva luz y tengan una nueva transparencia y tengan un nuevo sentido para ti en tu vida. Vamos a pedirle a Jesús, el siervo doliente, nuestro hermano crucificado, humillado por nosotros, que encontremos en Él el sentido de nuestras vidas. Que así sea.
Queridos hermanos, en este lugar sacrosanto de la pasión de Cristo, supliquémosle a Él que nos ha amado hasta la muerte. Por tu amor, sálvanos. Por tu amor, sálvanos. Jesús, que fuiste humillado sin razón, ten piedad de los que han traicionado tu amor. Te rogamos. Por tu amor, sálvanos. Jesús, que por amor al reino sufriste, ten piedad de los que trabajan por extenderlo entre nosotros. Te rogamos. Por tu amor, sálvanos. Jesús, que no encontraste quien te consolara, ten piedad de los que sufren por causa de la justicia y de los que sufren inocentemente. Te rogamos. Por tu amor, sálvanos. Jesús, que te dieron a beber vinagre, ten piedad de los que sufren por causa de la injusticia. Te rogamos. Por tu amor, sálvanos. Jesús, humillado por los hombres y salvado por Dios, sé la alegría y el gozo de todos los corazones. Por tu amor, sálvanos. Señor Jesús, mira con amor a todos y cada uno de los peregrinos de esta tercera peregrinación virtual. Mira con compasión sus heridas y dolores, sus soledades y tristezas, sus miedos, sus repugnancias, sus adicciones, todo lo que les hace sufrir, y por tu pasión sacrosanta, sálvanos, te rogamos. Por tu amor, sálvanos. Dios Todopoderoso, te suplicamos, cuando caigamos por nuestra debilidad, concédenos levantarnos por tu misericordia y por la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, tu servidor sufriente abrió los ojos de los ciegos, liberó a los cautivos y a los que habitaban en tinieblas. Que su pasión y su muerte nos ayuden a salir de nuestra oscuridad y nuestra ceguera y produzcan en nosotros frutos permanentes de vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque siendo Él inocente, has querido sufrir por los culpables, y sin haber cometido el mal, se dejó juzgar como un criminal. Muriendo destruyó nuestro pecado, resucitando nos ha hecho vivir y santificarnos. Por él la tierra y el cielo, el pueblo de Dios con todos los ángeles, aclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Battista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación fraterna. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó.
dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? Oremos. Señor Dios nuestro, tu siervo doliente se hizo obediente hasta la muerte para que tengamos vida. Tú lo has ensalzado dándole el nombre sobre todo nombre. Concédenos creer verdaderamente en la salvación obtenida por su sufrimiento. Aumenta nuestra esperanza en la resurrección y condúcenos a la gloria que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos peregrinos, ya vamos avanzando en nuestra peregrinación, ya vamos a más de la mitad. Y hoy, como hemos venido repitiendo, hoy tocamos fondo. Es un proceso necesario, doloroso, pero necesario. Nos va a hacer bien, te va a hacer bien. Ten confianza. Hoy no leímos la antífona de la comunión por el canto, pero la quiero leer. Me parece una antífona bellísima, bellísima sobre toda medida. Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? Qué maravilla pensar en nuestra fe, pensar en nuestro Dios sacrosanto, omnipotente, en Cristo nuestro hermano y Salvador. Y pensarlo aquí, queridos hermanos, aquí en este lugar y en el Calvario donde vamos mañana, pensarlo a Él también, una vasija rota, por solidaridad, por amor y para rehacer y restaurar nuestra vasija desde dentro. Él conoce el camino, abandonémonos ciegamente a sus manos y a su corazón. Mañana nos vemos entonces con Gaby y nos vemos en el Calvario. Que Dios los bendiga. Desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar. Del más alto lugar. Del más alto lugar. Del más hondo abismo. Del más hondo abismo. Te alabaré. Desde mi corazón. Desde mi corazón. Puerto débil este. Puerto débil este.
Nación